Pues nada, chicos, estamos aquí de vuelta en otra partida de Skywars. Y bueno, como ya visteis ayer, ayer ya subí un vídeo, así que os supongo que os habréis olido que iba a volver a YouTube. Entonces quiero comentaros lo que ha pasado y lo que va a pasar en un futuro cercano, es decir, con YouTube, más concretamente. Entonces, no os puedo contar el motivo por el que dejé esto, ya que es un motivo entre unas personas o una persona y yo. Entonces, pues no me parece correcto venir aquí a hablarlo sin que ellos tengan la oportunidad de contar su punto de vista y eso, ya que esas personas o esa persona me caen genial a estas alturas todavía y no me parece correcto, por eso de una manera no me parece lícito venir aquí a quejarme. Entonces, básicamente lo que quiero comentaros es... ¿En serio? ¿Soy tan pringao? Quería comentaros cuáles fueron mis sentimientos, mi forma de pensar para decir que quería dejar YouTube por un tiempo. Entonces, bueno, los que me conozcáis desde hace más de una semana que he estado... señor, ese señor... ¡Uf! ¡Me ha salvado! ¡No, no me ha salvado, no me ha salvado, no me ha salvado! Ahora sí me he salvado yo solo. ¡Ay, ay, 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 ay! Entonces, los que me conozcáis desde hace por lo menos más de una semana en YouTube, es decir, el tiempo que subía vídeos, sabréis que YouTube para mí es un hobby al que le dedico mucho, mucho tiempo. Entonces, se estaba empezando a convertir... ¿Cómo contar esto? Como una especie de rutina, es decir, un hobby, porque claro, para mí YouTube es un hobby, obviamente no me puedo dedicar a ello todavía, ni mucho menos, porque no gano ni el dinero, ni soy profesional como para dedicarme a editar vídeos, que me encantaría, por cierto, pero por ahora no es el momento. Entonces, es eso lo que quería comentaros. En YouTube se estaba haciendo una rutina para mí, y no quería que los vídeos que tuviera que traer ahora al canal se convirtieran en un... Bueno, chicos, hoy estamos en una partida de Skywars, y lo que quiero hacer hoy es el reto de no usar... No, quería que mis vídeos siguiera... Vamos, que YouTube siguiera siendo el hobby que me encanta. Básicamente el hobby al que me gusta dedicarle tanto tiempo y al que me gusta divertirme con él, simplemente. Entonces, entre los motivos personales que yo os he comentado antes y esto, y este motivo, pues decidí que la mejor opción iba a ser dejar YouTube por un tiempo. Y quiero agradeceros el apoyo que han tenido esos dos vídeos que he hecho, porque he recibido apoyo tanto de amigos de aquí como de amigos míos, que incluso viendo el vídeo para decir que esté mejor, como de suscriptores, incluso de gente que no había visto por el canal hasta ese vídeo. O sea, ¡qué hostia le he metido! ¡Timeshot! Vale. Entonces, quería daros las gracias por ese apoyo increíble, porque para mí significa muchísimo. O sea, necesitaba la verdad que esas palabras, porque hubo fácilmente 30 personas poniéndome comentarios diciendo que estaba ahí para lo que necesitara y todo. Entonces, pues, eso quieras que no, para mí es algo que llega a la patata. O sea, es algo que acaba llegándote, ¿sabes? Por cierto, estos se van a pegar ahí. Desde abajo ahora se tienen las de ganar. Y yo creo que debería ir a por ellos en cuanto a eso. Vale, me voy a quedar por aquí, como el que no quiere la cosa. Vale, vale, están ahí enfuscado entre ellos. Y vale, vale, ahí se están pegando. Vale, el que sobreviva me le cargo. Venga, vale, ese ha muerto y ahora este está súper tocadísimo y se muere, perfecto. Vale, entonces eso, entre esos motivos llegué a la conclusión de que para que YouTube no se me hiciera pesado, dejarlo por un tiempo, porque no me veía cómodo, sinceramente, no es como si no estuviera cómodo. Y no quería eso, entonces pues lo decidí dejar por un tiempo y... Bueno, lo voy a seguir contando por el lobby, entonces lo dejé por un tiempo y creí que fue la mejor... GG. Que fue la mejor opción. ¿Por qué? Porque es que si no iba a pasar eso, que los vídeos me iba a acabar cansando de ello. Entonces, he vuelto al canal, sí. Hostia, espera, que aquí hace mucho ruido esto. He vuelto al canal, pero todavía voy con tiempo. Como veis, por ejemplo, Pixelmon, como es una serie que tengo en cooperativo con lag, por respeto he querido seguirla subiendo y tal. Pero hay otros que... Otras series como, por ejemplo, Oli, señor Danny Ray. ¿Qué le pasa a usted? En fin, bueno, que... he seguido con la serie de Pixelmon porque es una serie que tenía un cooperativo y no quería echarlo a perder por mi culpa a la serie, porque me encanta, es una serie que me encanta, y a lag también. Entonces, por respeto y porque me sentía mal, pues quise seguir jugando con lag y seguir grabando esa serie. Entonces, pues ha sido la serie que ha seguido por ahora, y volveré con las series de Pokémon y demás series que tenía en el canal, pero en un futuro cercano. Yo os digo que cercano, que pasará igual un par de días, pero necesito pues como el tiempo para mí, para decidirme a hacer esas cosas, porque si no, sé que no voy a estar cómodo y no va a ser bueno. Entonces, pues eso es lo que os quería comentar, que muchas gracias por el apoyo que he tenido. De verdad que no quería hacer ese vídeo, porque sé que para muchas personas ese vídeo habrá sido en plan: ah, lo que quieres es que tenga muchas vistas ese vídeo y que luego cuando vuelvas a... Joder, no atinó ni con un agujerito, vas a subir ese vídeo, que a la gente le guste y que vuelvas a tener visitas en el canal. Pues no, sinceramente me sentí muy mal, muy bajo de fuerzas, porque perdí
pues de una forma el apoyo que tenía con las personas que más quería. Entonces, pues quieras que no, esas cosas van como echando atrás un poco. Entonces, pues espero que me hayáis entendido y que eso, que estos días que no os hayáis tomado mal la parada y eso, y que estaré de vuelta, que iré recuperando más fuerzas, como he visto que no estoy a tope como estaba antes. Pero básicamente quería comentaros eso, que estaré mejor, que todo va a ir bien, que el canal sigue en pie, pero que si algún día no subo vídeos, pues que lo entendéis, porque quiero dedicar un poco más de... me caigo por aquí. Ay, no me caigo. Pero me quedo aquí. Mierda. Que quiero dedicar un poco más de tiempo para mí, a salir, a estar con... Bueno, pues nada. A estar con mis amigos y eso, así que nada, espero que lo entendáis y que os haya gustado este vídeo, que estéis contentos con la vuelta al canal como lo estoy yo, y que nada, nos veremos en próximos vídeos, en las series y todo, y que nada, nos vemos en la próxima, chicos. Hasta la próxima. Adiós.